bendiga en este hermoso día, aquí desde la Catarata de Barrington, New Jersey. Te traigo un tema poderoso del Salmo número 27, donde dice: cuando se juntaron los malignos, porque se van a juntar los malignos, aleluya, para comer nuestras carnes, se juntarán los malignos contra nuestra vida. Pero la palabra dice bien claro que tropezarán y caerán, porque dice: Dios es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré si Él es la fortaleza de mi vida? ¿De quién he de atemorizarme? Se van a juntar, aleluya, para hacerte la vida de cuadrito. Abasanda, Abasui, Arabashanda, Arabasaya, se van a levantar, aleluya, para querer destruir tu vida y tu ministerio. Pero la palabra es bien clara a favor nuestro. Dice que tropezarán y caerán los que te hacen la guerra, Jehová. Aleluya, siento la presencia de Dios. Jehová se va a parar en medio y los va a detener. Dice que tropezarán los que se levantan contra ti. Aleluya. Gloria al Señor. Dice: cuando se juntaron, aleluya, los malignos, mis angustiadores, también se van a levantar. Los angustiadores, los enemigos, para comer mis carnes. Dice que tropezarán y caerán. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque se levante guerra, yo estaré confiado. Mire qué poderosa palabra. Cuando tu mirada y tu confianza está en el cielo, no hay nadie que te separe del amor del Señor. Y se van a juntar malignos y va a haber reuniones malignas, pero van a tropezar y van a caer, porque cuando Dios te elige, es Dios que te elige. Yo no sé si tú me entiendes, te lo estoy hablando en español. Aleluya, porque los escogidos por el cielo, dice que puede haber toda esa reunión de malignos, pero van a tropezar y van a caer. Y yo pensando un poquito más allá, ¿y quién meterá esa pierna en el medio para que todos esos enemigos de la cruz de Cristo caigan? Es papá, aleluya, que está con nosotros como poderoso gigante, aleluya. Porque Él va a pelear nuestra batalla. Él está con nosotros para defendernos. Aleluya, para ayudarnos. Y Él es el que va a detener toda fuerza del mal contra nuestra vida. Porque mira, cuando el cielo te elige, el cielo te elige. Aleluya. Y no tenemos, aleluya, culpa de que somos personas elegidas por el cielo. Gloria al Señor. Aleluya. El Salmo 23:5 dice que se levantan los malignos, y dice esa palabra que el Padre adereza una mesa en presencia de los angustiadores. ¿Tú te das cuenta cómo Dios sella la palabra en nuestros corazones? Aleluya. ¿Sabes lo que es? Los demonios haciendo un banquete y preparándose para arreciar contra nosotros. Y dice que papá prepara una mesa en presencia de todos esos enemigos y de todos esos angustiadores. Aleluya. Isaías 60 dice: levántate, resplandece. Ha venido tu luz y tu lumbre. La gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Pero sobre ti será vista su gloria. Aleluya. Oh, gloria al que vive para siempre. Sobre ti será vista la gloria del Señor. Aleluya. Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. O sea, no te estoy diciendo que esta vida va a ser todo color de rosa, como el apellido de la pastora. No. Todo va a ser color de rosa, aleluya, porque se levantará el enemigo como río.
Oh, gloria a Jesucristo. Bendito el amor del Cordero Santo. Oh, Santo. Y es una alegría para nuestro corazón. Aleluya. Saber y entender que nos están preparando una mesa. Que vamos para un banquete a la cena del Cordero. Alabado sea Dios. Cuando Dios nos diga, ven buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. En esta vida van a haber batalla, van a haber lucha, se va a levantar el enemigo, aleluya, y viene mucho acecho, ataque tras ataque, momentos duros, momentos de llanto, momentos de desesperación, aleluya, pero si nos eligieron, aleluya, mira, somos más que vencedores, Rabasaya, por medio de aquel que nos llamó, el que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quién? Aleluya, Jesucristo nos saca de las tinieblas y nos trae a su luz admirable. ¿Para qué? Mira, para que prediquemos las palabras a las naciones. Aleluya. Y cuando dice ahí, aleluya, levántate, resplandece, Isaías 60. Aleluya. Porque la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Mantén esa palabra fiel dentro de tu corazón, dentro de tu vida, Rabasanda. Aleluya. Porque, gloria al Señor, el enemigo se va a revolcar para romper ministerio. Aleluya. Para hacerle daño a la iglesia. Pero dice, las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia de Jesucristo. Si te decidiste a buscar a Dios en espíritu y en verdad, Dios te dará la victoria. Aleluya. Oh, Santo. Dice, tinieblas cubrirán la tierra, oscuridad las naciones. ¿Usted no cree que ahora mismo con ese terrorismo de lo ISIS rampante que hay, aleluya, la tierra está cubierta de esas tinieblas? Aleluya. Viene hambre a las naciones. Vienen momentos duros. Vienen momentos difíciles. Pero Jehová peleará por tu vida. Aleluya. Mira, ¿sabe qué? Que Él se pone unos guantes y pelea mejor que Tito Trinidad. Aleluya. Cuando Él dice boxear por ti, aleluya. Yo he visto gente en cama. Y Dios los ha tirado en cama porque son gente que perdieron el temor de Dios en sus corazones y le hacen guerra a los escogidos de Dios. Aleluya. Y el Salmo 27 no nos dice que no se van a levantar, dice que se levantarán. O sea, ellos van a estar de pie para hacerte la guerra. Aleluya. Ellos van a estar pendientes de cuánto paso tú das, cuánta palabra tú dices. Aleluya. Para tildarte de lo peor. Aleluya, para señalarte, para murmurar contra ti. Pero algo yo sé, que los murmuradores no entran al reino de los cielos. Que la sangre de Jesucristo es poderosa y nos cubre en todo lugar donde vamos. Anoche en una congregación aquí en Patterson pudimos ver milagros. Aleluya. Porque si Dios con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Hubo liberaciones. Aleluya, donde el Espíritu de Dios llenó y tocó las vidas. Oh, Santa Arabastaya, donde el Espíritu de Dios, aleluya, gloria al Señor, es el que toca las vidas, el que hace el trabajo en los corazones de transformar la gente. O sea, estamos aquí, si nos pellizcan nos duele, aleluya, y los enemigos van a estar rodeando tu vida. Pero también esto es parte, aleluya, de la prueba. Aleluya, porque la palabra dice que hay que resistir en el día malo y habiendo acabado todo, darle gracias a Dios. O sea, aún por los enemigos hay que darle gracias a Dios. Aleluya, gloria al Señor. Tinieblas están cubriendo la tierra, pero aquí dice, Él es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Aleluya. O sea, ante los enemigos una sonrisa, ante los enemigos tu frente en alto. Aleluya, oh Santo, porque la gente de Dios no se avergüenza ante los enemigos. No tenemos por qué bajarle
nuestra cabeza un diablo derrotado y vencido, que Jesucristo lo derrotó en la cruz del Calvario. Aleluya. Porque mire qué le queda a él: una capota negra. Aleluya. Y una carabela. Y tú yéndole a una capota negra y una carabela. Oh, Jesús Santo. Oh, bendita la misericordia de Dios. Dios es maravilloso, amado. Aleluya. Oh, gloria Sendaray. Rabasendara Rabasaya. Oh, gloria a Jesucristo. Él es el dador de la vida. Gloria al Señor. Aleluya. Y donde único nosotros podemos bajar nuestra frente, mira, es para la humillación ante su presencia, ante el que todo lo puede. Aleluya. Sabe que la sangre de Jesucristo nos sella. Estamos marcados por el cielo. Aleluya. Para ganar almas para el Señor. Un día yo le pregunté: Señor, aleluya, ¿qué es lo más que tú amas en la tierra? Y me dijo: lo más que yo amo en la tierra, aleluya, son las almas. Y le dije con todo mi corazón: llena mi corazón de tu presencia, aleluya, para ganar almas para ti. Hemos recorrido naciones, campos, ciudades, aleluya, aún hogares pobrecitos, que hemos tenido que dar el culto afuera, pero nos hemos ganado almas para el Señor. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Y para mí, yo tengo una felicidad interna, porque en los años 70 yo viví un año en Patterson y recorríamos estos sitios, mi esposo y yo. Aleluya. Yo tenía 19 años y mi esposo 22. Aleluya. Y recorríamos estos lugares, y Dios dando el privilegio de volver a estas cascadas, y no solamente volver, sino predicar aquí. Mi corazón está lleno de alegría. Mi corazón está lleno de gozo, porque son regalos que nos tiene el cielo. Aleluya. Mi esposo me decía: si pudiéramos volver a ese lugar. Mira, aquí estamos. Mira lo que hace Dios. Aleluya. Ve que Dios es todo amor. Dios es todo misericordia. Aleluya. Por eso dice: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Esto es un salmo bello, el salmo 27. Aleluya. Con el 23 e Isaías 60. Levántate, resplandece. Nos llegó la hora. Esta tierra, este mundo está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Te das cuenta? Y aquí la gente pasa y nos miran, y aleluya, se sonríen con nosotros. Aleluya, viendo, ¿verdad?, que con este frío, no sé cuánto más o menos está la temperatura, pero está frío. Gloria al Señor. Estamos aquí predicando la poderosa palabra del Señor. Aleluya. Recuerda que la vida aquí no es color de rosa, que aquí se pasan momentos de lágrimas, pero es por lo mismo que dice la palabra: cuando se juntaron, o sea, se van a juntar para hacerte la guerra, para molerte la vida, para hacerte la vida de cuadrito. Dice: contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes. Porque van a querer comerse nuestra vida, el ministerio, el llamado de Dios. Pero depende de ti. No ceda a las tentaciones malignas. No ceda a esa obra satánica del infierno. Aleluya. José Kendere Basaya. No ceda ante las presiones del maligno. Porque, aleluya, nos van a querer empujar y empujar y empujar. Aleluya, para que caigamos. Aleluya. Pero papá peleará nuestra batalla. Si tu confianza y si tu mirada está en el cielo, tú y yo somos más, no somos vencedores, somos más que vencedores por medio del que nos llamó. Alabado sea Dios. Oh, santo, se van a levantar los enemigos y van a querer, mira, sacarte pedazos de tu cuerpo, arrancarte tus carnes. Pero hasta que
aquí no han podido contra mi vida, ni podrán jamás. Aleluya. Porque el que nos llamó, nos llamó. Nos hizo gente de bien. Gente, oh Jesús, que podemos vivir para Dios en esta tierra. Aleluya. Se levantará el enemigo. Aleluya. Oh Santo. Pero Dios nos dará la fuerza. Dios nos dará el poder para vencer. Aleluya. Sabe que todo obstáculo del camino, Dios lo quita. Dios va a barrer todo impedimento de tu camino. Aleluya. Oh Masaya. Dios va a quitar todo aquello que se levanta. Aleluya. Para molerte la vida. Aleluya. Por la única persona que yo me dejo moler es por papá. Aleluya. Que me meta, mira, en su abrigo divino. Aleluya. Oh alfarero, que moldee, que me muela, que saque todas aquellas cosas. Es por la única persona que yo me voy a dejar moler. Aleluya. Pero para hacer qué, transformaciones en nuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, todo guardado para el día de la redención. Aleluya. Porque Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia. Gloria a Jesucristo. Oh Santo, si tú te entretienes mirando a los que se levantan, aleluya, para comer tus carnes, mira, vas a perecer. Porque te va a desenfocar mirando a los que quieren destruirte. Pero cuando tú miras para el cielo, wow, aleluya. Anoche yo veía cuando el Señor entraba por una ventana y caminaba en aquel lugar con un amor, una mirada tan tierna. Aleluya. Él no está en todos lugares, pero donde se le adora en espíritu y en verdad, ahí Él se mete para restaurar vida. Cuando hicimos el llamado, aleluya, la gloria del Señor, aleluya, hubieron esas liberaciones, hubieron milagros. Aleluya. Dice, aunque un ejército, oye, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado de Jehová, que esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura. Le tengo noticias, eso es que vamos al templo. Pastora, ¿y dónde yo veo la hermosura de Jehová? Aleluya, aleluya. En un abrazo de una hermana, de un hermano. En esa mirada de sinceridad, Rabasaya. Oh, gloria. Oh, bendito el amor de Jesucristo. ¿Te das cuenta? Aleluya. Que cuando vamos y abrazamos a un hermano, gloria al Señor. Aleluya. Estamos abrazando. Gloria al Señor. Aleluya, al mismo Señor. Cuando tú le des a diestra, que tú le dices, Dios te bendiga. Aleluya. Dios te bendiga. Alabado sea Dios. Gloria al Señor. Tú puedes ver la grandeza de Dios. Aleluya. Una cosa he demandado y esta buscaré, que esté ahí adorándole, buscándole. Aunque los enemigos estén de pie, aunque los bochincheros, pastor, usted me ofendió. ¿Usted lo dijo por mí? Sí, porque fue que yo lo dije. Porque como te has dedicado al bochinche, tienes problemas con Dios y tienes problemas en tu vida. Porque el bochinche te vacía de la presencia de Dios. Te seca el espíritu, te seca el alma. Cuando tú oras, te oxigena el alma. Esa palabra me la dio el Señor ayer. Cuando tú eres un hombre o una mujer de oración, tienes oxígeno en el alma. Por eso usted ve tantos cristianos, mire, caídos de un lado, esbonguillados, porque no tienen oxígeno en el alma. Aleluya, porque la oración trae esa oxigenación a toda la fibra de nuestro ser. Aleluya, oh Santo. Y anhelamos esa unción, esa presencia poderosa del cielo.
Así que mira, dice, para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir en su templo, para ministrar, inquirir, ministrar la necesidad de los corazones. Aleluya. Entonces, pastor, usted me está diciendo en español que se puede. Se puede, aunque haya guerra. Aunque hayan dificultades. Aunque estemos pasando momentos difíciles, sí se puede. Sí se puede. Por eso a Cristo le voy. Nunca podrá un pobre diablo más que un Cristo vivo. Nunca podrá un pobre diablo. Se levantarán esos enemigos. Aleluya. Y tú le puedes pasar por el frente con una sonrisa en tus labios. Con gozo y paz y alegría en tu corazón. Aleluya. Porque Dios es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Yo espero que te goces con esta palabra poderosa. Recuerda que tinieblas cubrirán la tierra, pero sobre ti será vista su gloria poderosa. ¡Ay, santo! ¡Aleluya! ¿Sabes lo que es? Te estoy diciendo. Tinieblas en la tierra y sobre ti la gloria de Dios. Pastores, ¿y eso es posible? Claro. Claro que eso es real. Aleluya. Dice, porque sobre ti será vista su gloria. Oh santo. Por eso, aleluya, Dios va a llevar a mucha gente que me está oyendo, a las naciones, a llevar la palabra. Gente que han estado pendiente de estas prédicas. Aleluya. Y si tú te aferras a la fe de Dios, tú vas a ser como la pastora Miguelina. Un ancianito nos enseñó, aleluya, que le pidiéramos al Espíritu Santo la fe de Dios. Mire, yo he pasado la salsa y el guayacán, como dicen en Puerto Rico. Aleluya. Pero nada me ha separado del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Se puede sobrevivir ante todo ataque del maligno. Yo te pregunto en esta hora, ¿qué te ha dejado la brujería? ¿Qué te ha dejado la idolatría? Aleluya, los fufu que han hecho sobre ti. Mira, destruir tu casa, destruir los tuyos, destruir tu familia, destruir todo. Es lo que ha hecho el enemigo en su paso por tu casa. Pero el poder de Dios puede llenar tu vida para que meta a Jesucristo, lo entrone en tu casa. Luego el dueño de tu corazón, aleluya. Oh santo, porque si aquí dice que se van a juntar los malignos para comerse nuestras carnes, ahí dice claro que van a tropezar y van a caer, aleluya. Oh gloria al que vive para siempre. Tú le crees a Dios, porque yo le creo a lo escrito. ¿Dónde está la mente de Dios? Aquí. ¿Dónde está el corazón de Dios? Mírelo, mírelo aquí en la palabra. Míralo, aleluya. Oh gloria a Jesucristo. Oh santo. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí, respóndeme, dijo el salmista. Mi corazón ha dicho de ti, de ti, de ti. Busca mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas con ira a tu siervo. Aleluya. Oh, Jesús santo. Oh, santo. No escondas con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido, mi fortaleza, mi luz, mi salvación. Él nos guarda de toda angustia. Aleluya. Ve la bendición de Dios sobre nuestra vida. Gloria al Señor. Así que si Él es mi luz, no hay tiniebla en tu vida. Aleluya. Oh santo. Oh, el enemigo trama. Y el enemigo se pasa armando lazos. Aleluya. Pero no podrán contra ti. Aleluya. Son muchos los lazos que Él quiere poner a nuestros pies para que caigamos. Quiere comerse nuestras carnes. Aleluya. Pero como cuando Daniel cayó, estaban todos esos leones para comerse sus carnes. Pero como Daniel cayó en el espíritu, ¿qué carnes iban a comer? ¿Entiende lo que te estoy hablando? ¿Entiende lo que te estoy diciendo? Que se puede, por duro y difícil
aunque vayamos pasando por un lugar, aleluya, que se queden nuestros pedazos ahí. Vamos a pasar al otro lado con victoria. Porque es Dios quien nos da la victoria para vencer todo obstáculo y todo dardo de fuego que tira el maligno. Aleluya. Y cuando la palabra dice que somos más que vencedores, hay que creer a lo escrito, somos más que vencedores. Aleluya. Oh santo. Aleluya. Por eso tú puedes ver una persona criada en el Evangelio. Y ahora estoy más feliz que nunca. O sea que esto no es para uno cansarse. Esto es para echar mano a la vida eterna y caminar hacia adelante. Aleluya. Gloria al Señor. Yo espero que te goces. Aleluya. Con esta palabra poderosa, porque se levantará el enemigo como río. Pero el Espíritu de Dios levanta bandera a favor de tu vida. No hay por qué temer. Padre de amor, Padre de misericordia, vengo a tu presencia en esta hora. He traído tu palabra poderosa, tal y como la has sellado en mi corazón, Dios mío. Te pido que obre grandezas, Padre. Aleluya. Que toque la vida en los corazones. Que esta palabra, Padre, aleluya, se selle en los corazones. Que no hay diablo que pueda comerse nuestras carnes, porque van a tropezar y van a caer. Salva la vida, sana a los enfermos, rompe yugo, rompe cadena, deshace el poder del maligno. En el nombre de Jesucristo, nombre que sobre todo nombre, porque la sangre del Cordero Santo tiene poder. Gracias Espíritu Santo por esta palabra que me has dado. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Dios te bendiga.